votem sí a la dignitat i sí a la independència. I votem contents de participar, orgullosos de ser d'un poble que creu en ell mateix i que vol parlar i vol ser escoltat. El govern assumeix la responsabilitat fins al final de la consulta del 9-N. Però diumenge el procés a les meses i urnes serà responsabilitat dels voluntaris. Fins al final. El govern liderarà el procés fins al final. Diumenge, tot a peu d'urna, però el portaran voluntaris. Bona tarda a tothom, som a 7. Som a divendres de la setmana, per tant, som molt a prop de la setmana del 9-N. Aquí, concretament a Santa Coloma de Gramenet, l'any 2012, érem 6 persones. La primera reunió van ser 6 persones. La reunió del divendres passat érem 40. Informació. Toma, informació per al... el diumenge. Tinguis informació per al del diumenge. Torna a votar. I per al del diumenge, informació per al... del 9-N. A la meva època de jove va lluitar per fer la revolució. Jo diria que el concepte de revolucionari que teníem no és aquell, però sí és un concepte revolucionari des del punt de vista personal de moltes de les persones. Aquesta revolució personal que ha fet les persones, si aconseguim que s'estengui i contamini més persones, sí pot arribar a ser una revolució social. Being part of a state without wanting to be, complying with laws without approving them, speaking another language, feeling colonized regardless of not being on the UN official list of colonies. Catalonia, one of Spain's autonomous communities, has challenged the central government in Madrid, demanding independence and organizing a referendum. For the Spanish state, it is an ineffectual and illegal action, a waste of money, a farce. For the Catalans, November 9th is an historic date, a revolution. They call it the week of 9-N. El término rebeldes aplicado a los catalanes está presente en todas las páginas de las documentaciones que hablan de los catalanes. Habla de prácticamente dos características de los catalanes: su interés por la economía, interés monetario y la usurero, etcétera, y la rebeldía. Es un tópico común, que tiene pues que ver con cierta realidad, que es la permanente resistencia, sea resistencia pasiva, resistencia activa, sublevación, motín, revuelta, revolución. Sí, para el diumenge, sàpiga com funciona el diumenge les votacions. Sí, sí, com... Vale, para el diumenge, sàpiga com tiene que ir a votar. Vale, toma. Vale, gracias. Lo del diumenge, us deixo uns quants aquí, si vols. Té, la votació del diumenge, que sapigueu una miqueta de diferents opinions. Vaig cap allà. És per lo del diumenge, tens les mullades, no? Aquí a Catalunya ens van donar un estatut d'autonomia, ens respetant la llengua, podíem parlar en català i d'alguna manera ensenyar el tema d'immersió a Catalunya, només s'ensenya en català, que està molt bé el tema aquest, ens van donar poder gestionar sanitat, ensenyança,
Es van, la policia era autonòmica també, les Mossos d'Esquadra, carreteres, transport... Vull dir que amb aquella mena d'autonomia que teníem, que es tenia que desenvolupar més encara, doncs, bueno, molta gent ja ens semblava bé. Clar, a la mesura que a partir d'un moment determinat el Estat, el govern de Madrid, comença una política d'acoso i derribo i d'homogenització de l'Estat espanyol. O sigui, a mesura que vam veient que tot això va enrere, 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 arriba un moment que molta gent i jo veiem com a única solució és la independència. I una vegada aconseguida aquesta independència, poder parlar, si tenim que relacionar-se amb l'Estat espanyol, de tu a tu. Primer és l'entrada, exclusivament. Per tant, vam 101, vale? Entrada, consulta... La historia podría alargarse mucho porque llevamos 300 años desde que ahora se cumplen, desde que perdimos los derechos en la guerra del 1714. Eso llega a un cenit en el 2010 cuando el Tribunal Constitucional anula una decisión del pueblo catalán, que eso aún no se ha entendido aquí, y fue cuando se produjo la primera manifestación de 1 millón de personas en la calle. Era un estatuto que podría haber evitado llegar a donde estamos ahora, porque daba unos límites o unos umbrales de libertad, de fiscalidad, de bilateralidad con España muy grandes. Mucha gente se sentía cómoda en eso. Los independentistas eran muy pocos en esos momentos. Eso provocó aquí, aparte de esa manifestación, la sensación de final. Y hubo gente, yo lo explico mucho, que hizo clic, se desconectó. Yo recuerdo que de pequeño, o sea, había una tradición en mi casa que era, vamos, al 11 de septiembre, ¿no? Que eran otros años, eran muy minoritarios, ¿no? Salían 10.000 personas. Se entendía mal, ¿no? O sea, no tenía un apoyo social como lo tiene ahora. O sea, no veías banderas instaladas por las calles, por los balcones, ¿no? Yo iba ahí y me compraba una camiseta independentista, ¿no? Y yo recuerdo que la camiseta yo la quería llevar por la calle y mi madre me decía, no, eso por la calle no se puede llevar, ¿no? Eso solo el 11 de septiembre del año que viene. Catalunya Ràdio. Votar sense por per defensar el país. Demà el Suprem decidirà si anul·la o no l'acord del Consell de Ministres de recórrer el procés participatiu a petició de la Generalitat. Sí, a petició de la Generalitat, que ha acudit al Suprem al·legant que el recurs de Rajoy vulnera els drets fonamentals de llibertat d'expressió, llibertat ideològica i de participació. Fons jurídiques veuen poques possibilitats que prosperi el recurs del govern, però cal recordar que si mai la Generalitat volgués acudir a la justícia internacional, abans hauria d'haver esgotat totes les vies judicials a l'Estat i, per tant, hauria de tenir un pronunciament al Suprem. Aquí existe el convencimiento de que están pasando cosas. Tanta gente en la calle pidiendo que pasen cosas, algo quiere decir. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno catalán y los partidos catalanes soberanistas aquí han ido a Madrid a pedir un referéndum, que les dejaran hacer un referéndum, como se entiende un referéndum en todos los lugares del mundo, un referéndum que tenga consecuencias políticas, ¿de acuerdo? Eso el gobierno español y el Parlamento español lo negó. Acto seguido han intentado hacerlo a través de una ley catalana de consultas que específicamente admite que no tiene un valor jurídico ni un valor político, o sea, un valor jurídico no seguro, pero un valor político sí, hecho a través de una ley elaborada por el Parlamento catalán. Y eso se ha producido, se ha aprobado por el Parlamento catalán y el presidente de la Generalitat ha firmado un decreto donde convocaba esa consulta en la fecha ya acordada y con la pregunta acordada por todos los partidos políticos. Esa posibilidad de una consulta hecha como se tiene que hacer una consulta sin que sea exactamente un referéndum, lo invalidó el Tribunal Constitucional a través de un recurso presentado por el gobierno español. No es que lo invalidara, lo tiene congelado en la nevera. O sea, ¿es o no es legal? No se sabe, está en la nevera. Con lo que, ¿qué se consigue con eso? Que no se puede hacer porque está en la nevera. El gobierno no se da cuenta de la gravedad que pueden tener las cosas que están sucediendo ahora. No se da cuenta, quizá porque se están llevando a término, a cabo, con un marco, con una actuación muy festiva, ¿eh?
Pero esto es engañoso. Es muy festivo, pero es muy profundo. La gente sale a la calle porque tiene ganas de salir y de decir que ya basta. Da una sensación de estar actuando al margen de una legalidad como sucedía al final del franquismo. Está dando una sensación parecida de inseguridad, de decir, bueno, es que todo lo que se está intentando hacer queda penalizado, queda condenado por el poder judicial, ¿no? Un poder judicial claramente sometido al poder político, que es la misma cosa, desaparece la diferenciación de poderes, pero si eso se mantiene es que eso lleva al desengaño absoluto respecto de lo que se llama la democracia, por eso es una actuación que no es demócrata. Es el sentimiento, y el sentimiento pues tiene manifestaciones como la ira y como la venganza que pueden estallar en cualquier momento. I això també ho hem sentit en començar, els voluntaris al telèfon, que fins dissabte trucaran a milers de persones per convèncer-los de participar a la votació de diumenge. Han començat just aquest matí. I han degut fer algunes trucades ja. I són trucades com aquestes fins al número de, has dit? 309.000. 309.000 trucades. Diu que ja són 309.000 trucades. Trucades com aquestes. Yo soy voluntario, me llamo Francesc, para informarle de que este domingo hay una... Sí, em dic Enric Reus i truco com a voluntari de la consulta del 9N per informar-lo de quin lloc pot anar a votar aquest diumenge. 5.958. 58 M. La Asamblea es una organización de la sociedad civil que está formada por personas que trabajan voluntariamente. Somos 50.000 aproximadamente asociados y simpatizantes, de los cuales que trabajen verdaderamente y activamente, pues habrá, la verdad es que no lo sé, en torno a 1.000, 2.000. Pero es una asociación que está muy basada en el territorio. Digamos, cada uno de los pueblos de Cataluña pues tiene su grupito de la asamblea y a nivel local es donde realmente se aprecia la magia. Y en este sentido es muy importante entender que no estamos ligados a ningún partido, es decir, no es una asociación partidista, no representamos la voz ni de la derecha catalana ni de la izquierda catalana, representamos la voz de los catalanes que tienen un solo objetivo, que es conseguir la independencia de Cataluña. Y yo creo que se puede hablar de nacionalismo catalán, pero la palabra catalanismo, en cambio, ha sido una palabra que quizá ha definido mejor el tipo de nacionalismo, entre comillas, en Cataluña. Es decir, sobre todo un nacionalismo que gira en torno a la importancia de la cultura y la lengua catalanas, el carácter irrenunciable, diríamos, de la lengua catalana y la conciencia de que la lengua catalana está siempre permanentemente en riesgo, ¿no? Que echamos a tu bisabuela también, echamos al Alfonso XIII, también desde Barcelona, porque el rey está en Madrid tranquilamente y aquí salimos a la vacunada a proclamar dos repúblicas, no una, dos. Que no te asustes... Hay un motivo casi cívico, como de derechos políticos. Cataluña es una nación que perdió su soberanía política por una invasión militar. Llegó un ejército y todas las instituciones políticas, judiciales, el derecho civil, el derecho público, la lengua, todo queda arrasado por una acción militar. Por lo tanto, ahí hay un acto de imposición, no sé si colonial, pero sí violento. Simplemente decirte que nada, que si te echan nuestros hermanos españoles, nosotros ya te hemos echado de nuestros corazones. Y eso nunca se ha restaurado, es decir, esa soberanía... arrancada militarmente, nunca se restaura. Por lo tanto, no somos una colonia, pero sí que formamos parte de un Estado sin quererlo. Y vendrás a trabajar a la República Catalana, no con la precariedad del Reino de España, sino con garantías, con derechos sociales, con derechos laborales, y esperemos que en una cooperativa y dentro de un marco de banca pública y de justicia social. En la segunda mitad del siglo XVIII, bueno, es sabido que en Cataluña se empieza a dar una expansión económica que enlaza con lo que será la llamada revolución industrial en Cataluña.
pues se toman medidas porque es muy peligroso para el conjunto de la monarquía que Cataluña adquiera tanta fuerza económica y no pueda suponer una amenaza para la propia realidad administrativa de la monarquía. Cuando hablamos de que hay problemas entre Madrid y Barcelona desde el punto de vista económico, lo que hay son diferencias de modelo, ¿no? Lo que funciona para la economía de Madrid, que es decir, grandes concesiones para grandes obras públicas a través de un Estado fuerte, es perjudicial para las pequeñas y medianas empresas que hay en Cataluña, ¿no? Y un modelo que favoreciera las pequeñas y medianas empresas catalanas no sería beneficioso para las grandes instancias de poder de Madrid. Es un país extraño porque Cataluña tiene durante mucho tiempo la mayor población y la mayor renta, pero no tiene el poder político, ¿no? ¿Qué te decía? Cataluña tiene un PIB similar a Portugal, por decirlo así. Si hacemos un PIB per cápita, tendríamos un PIB parecido a Dinamarca. El 16% de la población, 19% del PIB, 21% de los impuestos que pagamos y el 25% de las exportaciones. Ese sería el retrato de Cataluña, ¿no? El problema es que el diseño de la política económica del Reino de España es estructuralmente injusto, ¿no? Porque son unas grandes élites que se dedican a extraer recursos en lugar de a repartirlos. Por lo tanto, mientras exista España tal como está diseñada, siempre será perjudicial para Cataluña pertenecer a España. Y era un día más que teníamos que salir a la calle, un 11 de septiembre, por la mañana en nuestra ciudad. Que salimos a la calle, unas 300 personas más o menos. Y nosotros nos separamos cuatro personas del grupo, cinco, y teníamos ya hablado que se iba a hacer una acción política. Desplegamos una pancarta, una foto gigante del rey, del monarca español, de Juan Carlos I, el entonces monarca. Izamos la pancarta, que era de 3x3, muy grande, y le prendimos fuego. Y nada, no ocurrió nada más, o sea, como muchas veces había pasado ya, se habían quemado muchas más fotos muchas otras veces, ¿no? Por expresar nuestro acto de rebeldía, nuestro acto de repulsa al Estado español, y no pasó nada más. Lo que pasó es que había dentro de la manifestación, habían policías de paisano. Y había dos policías infiltrados que cuando nosotros hicimos la quema de la foto, sacaron el móvil y hicieron fotos. Y lo mandaron a la Fiscalía del Estado, la Fiscalía del Estado a la Audiencia Nacional, y se nos imputó a mí y a Jordi, otro compañero, a un delito de injurias a la corona. Por lo cual nos pedían a 6 meses de cárcel que se conmutaban por una pena de 11.000 euros cada uno. Entonces miramos todas las opciones, los problemas que podía haber, la repercusión. Decidimos encarar el proceso con una campaña política, porque eso era una acción política y es una campaña política lo que hicimos. Bueno, sabíamos que era un juicio político, por lo tanto íbamos a expresarnos de forma política nosotros. Yo sé hablar perfectamente español, mi compañero también, pero pedimos un intérprete. Decimos, pues nosotros queremos hablar en catalán, nosotros queremos declarar en catalán. Y vino un intérprete. Y nos dijeron, el fiscal os ha propuesto un pacto. Retira los cargos de 10.800 euros, pagáis 1.000 euros cada uno y os vais para casa y no hay juicio. Nosotros nos miramos con Guifré y dijimos, no, juicio. Y dijo, bueno, si seguís el juicio, os pueden caer 10.800 euros por cabeza. Dijimos, da igual, juicio. Bueno, nosotros exigíamos que esto era un... Y el abogado es lo que dijo, ¿no?, delante del juez, que esto era un acto de libertad de expresión, que era un acto de manifestación contra la institución monárquica, contra lo que representaba la institución monárquica, que era la opresión a nuestro pueblo.
¿Usted estaba el día de la manifestación del 11 de septiembre en Mataró? Sí. ¿Estaba en la manifestación? Sí. ¿Estaba con Guifré Peguera? Sí. ¿Tú has quemado la foto del rey? Yo dije, no. Porque no la había quemado yo. La había quemado otro compañero que no estaba identificado. Pero dije, pero es que no tengo ningún problema en decirlo. Si hubiera sido yo, diría que he sido yo. Y lo haría. Y no tendría ningún problema en hacerlo porque son mis ideas políticas y me reafirmo en ellas. Se quedaron un poco sorprendidos. Porque, claro, no esperaban esta respuesta. La pena que se me han puesto son 900 euros a mí y 900 a mi compañero. Y en el caso de que no se pague, un mes de prisión. La democràcia està en joc diumenge. Y hay un estat autoritari. Hoy en día aún hay que pagar la multa que 1.800 por nosotros, más los gastos del juicio, más la campaña antirrepresiva, más los gastos del abogado y todo eso. Y esto lo estamos pagando pues, pues con actos de solidaridad o vamos a vender banderas esteladas, una camiseta, no sé qué. Es el doble juego que jugamos. Es el de conseguir dinero y, por otro lado, conseguir propaganda, conseguir más ataque contra el Estado español. I diumenge demostrarem que ja hem guanyat. És que ja hem guanyat. Diumenge demostrarem que ben aviat Catalunya serà un país lliure i independent. Visca la democràcia i visca Catalunya lliure! Visca! Catalunya és poderosa, Catalunya té molt poder. Tots té molt poder. Doncs ja només queda dissabte, ja només queda un dia per arribar al 9-N. En aquests moments, a les 7 i 14 minuts, gairebé 15, el govern fins al final, Madrid no dona pistes, els silencis del Constitucional, que podria ser que poguessin ajudar, i els Mossos tranquils. El resum de tot plegat. Carme Clèria, Cell Feixas, Marcel Cossé, Marc Horado, gràcies, bona tarda. Adéu, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Months of political and legal wrangling, weeks of mobilization, intimations, protests bordering on illegality. On November the 9th, Catalonia ignores the vetoes of the Madrid government and votes for independence. The result has no legal status, less a referendum, rather an indicative poll. Certainly a political act, stepped towards self-determination, an act of rebellion. Lo que pasa es que en cada país la movilización contra la precarización y contra el expolio que supone esta crisis tiene unas formas diferentes, ¿no? Y en Cataluña ha adoptado la forma del independentismo, porque es una reivindicación antigua, porque parece razonable, porque el Estado español es especialmente hostil. Por lo tanto, es la misma indignación que hay desde Lisboa hasta Nicosia, por decirlo así. Lo que pasa es que aquí se expresa a través de este movimiento político, ¿no? Yo no me he considerado nunca, ni me considero nacionalista, pero independentista tal como está en este momento el poder del Estado español,
Yo creo que está demostrando que el gobierno y el Estado que intenta mantener de forma tan estricta este gobierno no es capaz de dar respuesta a estos problemas. Después de este 9N tiene que haber unas elecciones y después de las elecciones hay dos vías. Unos que dicen llamar a Madrid y decir, bueno, ¿qué? Y otros que dicen no llamar a Madrid y hacer. Manel. Seguramente es difícil y seguramente es muy difícil, pero es posible. Per Josep Pitar, que el que és la independència, el que t'he dit. Jo crec que haurà que negociar molt i com serà, no ho sé. Sí, no.